Thank mm -hmm. you. Mis agradecimientos muy efusivos a mi tierra Televisión eh, por darle la oportunidad a los españoles, en particular a los canarios, de conocer esta parte de la historia de España que es eh, suficientemente desconocida en la península. Y digo desconocida porque efectivamente los españoles mmm, se han perdido de esta fascinante historia de guerra. Historia de una batalla que verdaderamente le dio lustre y gloria a las armas españolas. Se trata de la otra armada invencible que puso Inglaterra en la mar para conquistar el imperio español en América, armada que se suponía iba a lograr lo que Felipe II no pudo hacer eh, con su armada invencible en la conquista del imperio inglés. Los ingleses armaron una flota, una flota inmensa de 180 naves, que deben, por supuesto, contrastarse con las, contra las 126 naves que armó Felipe II para la invasión de Inglaterra. Pues esta invasión se iba a llevar a cabo en Cartagena de Indias con 180 navíos que pretendían estrangular la yugular de los abastecimientos. Eh, y de la ruta del Tesoro a España para rendirla, para humillarla, para doblegarla a las pretensiones de los británicos. Así las cosas. Eh, todo empezó porque un capitán de apellido Fandiño capturó un barco inglés que llevaba contrabando en las aguas de la Florida. Capturado el barco y hecho el abordaje, el capitán español procedió a cortarle la oreja al capitán del navío inglés de apellido Jenkins. Este señor Jenkins se paseó por la corte inglesa exhibiendo la oreja que llevaba en un frasco. Habló con todos los parlamentarios de la época mostrándoles el horror y el salvajismo de los españoles. Hasta que un parlamentario, William Pitt, le hizo caso, era un parlamentario joven que iniciaba su carrera, quería lucirse y encendió los ánimos de Inglaterra contra España, hasta que finalmente Inglaterra decidió declararle la guerra a España. Para conquistar el imperio español, los ingleses pusieron, como ya dije, en la mar 180 navíos al mando del almirante Vernon. Así las cosas, llegaron los navíos a Jamaica, se establecieron allí mientras hacían todos los preparativos y llegaban otros barcos de guerra a reforzar esos preparativos. Y los españoles, avisados de que Inglaterra tenía planes de conquista del imperio, que era esencialmente conquistar Cartagena de Indias, porque Cartagena era un puerto que daba abrigo a las naves españolas, y era un puerto importantísimo que se llamaba la llave del imperio porque ahí se abrigaban, por así decirlo, las naves españolas de los temporales de las Antillas, etcétera, pero además se recogían todos los tesoros que provenían de Sudamérica, del Perú, del Alto Perú, del Potosí, toda la plata, el oro que se recogía en la Nueva Granada también, se acopiaban en Cartagena de Indias, allí se recogían mmm, por la Armada, mmm, los galeones de la Carrera de Indias se llevaban a Veracruz, en Veracruz se recogían los otros tesoros provenientes del de Virreinato de México, o de Nueva España que se llamaba en ese entonces, y de allí paraban en La Habana como último puerto y procedían de La Habana hacia Cádiz. Pues eso era lo que ambicionaban los ingleses. Los ingleses ambicionaban conquistar a Cartagena, penetrar profundo en la Nueva Granada, conquistar Santa Fe de Bogotá, seguir al Perú. Y cerrar la llave de abastecimientos del Imperio Español. Pues eh, los españoles, avisados de estos planes, enviaron una gran flota al mando del almirante Torres, una flota franco-española, para cautelar eh, y vigilar, por supuesto, las playas de Cartagena, pero la, finalmente el ataque no se realizaba y los franceses que no tenían puertos de abastecimiento en las Antillas finalmente decidieron regresar a Francia. En vista de que el ataque no se realizaba, los españoles pues movieron su flota a Santa Marta. En Santa Marta esperaron y esperaron y el ataque no se realizaba. Finalmente decidieron irse a La Habana mmm, con vistas a que de Cartagena les avisaran si la flota inglesa llegaba. Eh, mediante un correo, y esperaron en La Habana y efectivamente el ataque no se realizó. Finalmente el almirante Torres, que estaba al mando de la flota española, pues regresó a España y Cartagena quedó sola, abandonada y a su suerte. Cartagena estaba defendida por 2.600 españoles, mmm, que tenían a, a su vez seis barcos de guerra. Eh, la entrada a la bahía de Cartagena estaba eh, protegida por una boquilla, es decir, una estrecha garganta que se abría al interior dando paso a una enorme bahía, pero era el único punto por donde podían penetrar las naves inglesas en caso de un ataque. Esa boquilla estaba a su vez cerrada por una cadena. ...que don Blas de Leso, que era la persona que había mandado España... ...a defender el imperio, defender Cartagena de Indias... ...pues había mandado poner allí. Don Blas de Leso... ...era un... todo un personaje... Eh, ...muy... ...avesado en las artes de la guerra, en las artes de la mar... Mm, ...procedía de una familia de marineros de... Eh, ...pasajes guipúzcoa... A, donde había nacido... ...y... Había perdido su pierna izquierda en 1705 a la edad de 15 años, se la habían cercenado eh, a palo seco, como decimos, eh, sin anestesia, porque entonces no había anestesia. Se la habían cercenado, ese niño de 15 años había aguantado con tal valentía, tal estoicismo eh, esa amputación, que fue recomendado por ese valor. Eh, mostrado ante esas circunstancias tan adversas a Felipe V, quien le dio una merced de hábito y lo quiso hacer miembro de, de su corte más cercana, pero mm, aquel niño rehusó porque le tenía tanto amor al mar que eh, no se veía él en la corte española en tierra. Era un hombre de mar y en el mar quería permanecer. Dos años más tarde pierde también su ojo izquierdo en la, bata en la batalla de Tolón. Y cuatro años más tarde eh, pierde su brazo derecho, le queda inutilizado en otra batalla. Eh, se había distinguido muchísimo, mmm, había hecho la guerra contra los moros, había capturado la fortaleza de Orán, había rescatado Mallorca, en fin, era un marino mmm, de muchos quilates. Por tanto, España lo había enviado a la defensa de Cartagena de Indias. Por supuesto, ustedes se podrán imaginar que. Cuando llega a Cartagena de Indias este personaje sin una pierna, con una pata de palo, eh, sin un ojo y sin un brazo, pues los cartageneros dijeron, pero ¿cómo nos van a mandar a este señor a defender el imperio? Eh, si este no es un hombre, sino un medio hombre. Pues este señor medio hombre resultó hombre y medio a la postre. Don Blas de Leso fortificó, ayudó a fortificar. A Cartagena de Indias de una manera admirable. Cartagena, eh, les quiero comentar, es eh, un bastión, quizás la fortaleza más grande que se haya construido en el mundo occidental. Aún hoy, las fortalezas que de Cartagena de Indias, los castillos, las murallas que existen en la ciudad y los fuertes que la resguardan, son considerados por los expertos militares como obras maestras de la ingeniería militar española. De tal suerte que cuando los ingleses finalmente deciden atacar, porque ven que la armada española se ha ido, la armada francesa también se ha ido y los cartageneros están solos, eh, con 2.600 hombres defendiendo la ciudad y seis buques, pues deciden atacar con 180 navíos, entre navíos de ataque propiamente dichos y eh, barcos de eh, desembarco. De tal manera que... Además iban 26.000 casi 20, digamos 24 mil hombres, casi 25 mil hombres, eh, entre ellos mil macheteros y entre ellos unos 2500 virginianos mmm, reclutados de, la colonia, de las colonias americanas, liderados por Lawrence Washington, que era el hermano de George Washington, que eventualmente fue el libertador de los Estados Unidos. Este señor Lawrence Washington tenía una admiración muy grande por el almirante Vernon, tanto que cambió el nombre de su casa, que se llamaba Little Creek en Washington, lo, la cambió por Mount Vernon, así le puso y hasta ahora se conoce como Mount Vernon en eh, la ciudad de Washington. De tal manera que mmm, con todos estos refuerzos atacaron los ingleses, sitiaron la ciudad, bloquearon la bahía, Cartagena. Si ustedes me han de entender, no se podía atacar de frente por mar, porque el mar, las aguas que rodean a Cartagena son muy eh, pandas, no, no tienen la suficiente profundidad y los barcos no se pueden acercar lo suficiente para cañonear la ciudad, de tal manera que tenían que entrar por esa garganta que se llamaba la boquilla, que era como una especie de ruta, de canal profundo, que mm, llevaba directamente... A la bahía interna y directamente a los muelles de Cartagena. Pero claro, esa bahía tenía mm, riesgos porque al lado y lado de ese canal eh, marítimo. Pues había muchos corales y los barcos podían encallar si no se sabía navegar. De tal manera que los españoles habían cerrado la boquilla. Y habían construido además en Boca Grande una escollera submarina, que también es un ejemplo de ingeniería que hasta hoy subsiste, porque resulta que por la gran boca de entrada a la bahía, aún hoy los barcos no pueden penetrar por esa escollera submarina que habían hecho los españoles para que solo pudieran entrar los buques por la boquilla y no por Boca Grande, que era supuestamente por donde mejor se podía navegar. Pero claro, las necesidades de la defensa mm, requerían que se hiciera allí un dique submarino para impedir que barcos de gran calado pudieran penetrar eh, por la bahía, de tal manera que se pudiera defender Cartagena de Indias con mucha más solvencia que de otra manera hubiera sido posible. Así las cosas, mm, Vernon asedió la ciudad, comenzó a cañonear la boquilla con todas sus naves, eh, le metió 18.000 disparos de cañón, fue una guerra espantosa, desembarcaron artillería. Es allí donde Blas de Leso se enfrenta con el virrey Eslava, que era el comandante eh, político el, y administrativo de la Plaza de Cartagena de Indias. El virrey Eslava se enfrentan por eh, temas de, digamos, de diferencia de opinión respecto de las defensas de la estrategia de la defensa de Cartagena de Indias Blas de Leso estaba seguro que los ingleses iban a atacar por la boquilla mientras que el virrey eslava decía que iban a atacar por la parte este de la ciudad por un punto perfectamente casi que imposible de atacar porque las marismas eh, y, y la, los pantanos y los humedales que había en la zona pues no permitían que se desplazase con Velocidad las baterías enemigas para llegar hasta la ciudad y asediarla. Pero de alguna manera, los espías españoles que estaban situados en Jamaica habían dicho que era por allí donde Vernon quería o iba a atacar. Y efectivamente, el, el, el plan inicial de Vernon era atacar por donde decía el virrey y no por donde decía Don Blas de Lezo. Lo, lo que sucede es que Vernon cambia de opinión una vez que comienza a inspeccionar cuáles son las defensas de Cartagena de Indias y cuáles son los problemas a los que se enfrentaría si atacase por el lado este de la ciudad y no por el oeste donde estaba la boquilla. De tal manera que um, el virrey creía firmemente que era por allí y puso todos sus efectivos militares, la mayor parte de sus efectivos militares, para controlar el desembarco inglés por eh, lo que se llamaba la, la, bo la boquilla de tal manera que mmm, blas de leso cuando vio el, el ataque por, por la boca de entrada de la bahía le pidió encarecidamente al virrey que le mandara refuerzos pero el virrey convencido que el ataque principal se iba a efectuar por el otro lado no le envió los refuerzos suficientes y como consecuencia eh, pues la garganta de la bahía estaba defendida por dos fuertes que cruzaban fuegos contra los barcos que quisiesen penetrar eh, pero finalmente, cuando los ingleses desembarcaron artillería a tierra y, las, y los fuertes fueron asediados por tierra y por mar y cañoneados simultáneamente por tierra y por mar, las cortinas de defensa, es decir, las murallas de los fuertes, finalmente se desplomaron y vino la primera catástrofe militar. Eh, ya, como lo he dicho... 2.600 españoles defendían la plaza contra 24.600 ingleses y era una diferencia de 8-9 a 1, que es una diferencia muy grande. Los ingleses también atacaban con 3.000 piezas de artillería, que es mucha artillería. De suerte que los ingleses finalmente, en combates cuerpo a cuerpo, eh, se toman el fuerte San Luis, que está defendido valientemente por el coronel de quien saca bandera blanca, pero. Cuando Desnaux oye que los ingleses los van a pasar a cuchillo y que no van a respetar la bandera blanca, pues decide evacuar, arrastrar los heridos como puede y eh, pedirle a los soldados que se arrojen por las ventanas, se tiren al mar y huyan para ser salvados. Blas de Leso acude en su auxilio en una especie de pequeño dunkerque, rescatando todos los heridos y todos los eh, fugitivos que puede, eh, todos los soldados que huyen del asedio inglés y los traslada a Cartagena de Indias, los últimos soldados resisten mmm, valientemente en el fuerte, viene el combate cuerpo a cuerpo, los españoles son, eh, digamos, sobrepasados por esa marea humana eh, que amenaza con matarlos a todos, Blas de Leso bombardea... Eh, los fuertes, aún mm, sabiendo que hay españoles allí defendiendo hasta última hora para que otros puedan huir, sin embargo, pues la guerra es así de cruel, hasta que mm, finalmente los últimos españoles son rescatados eh, de manos de los ingleses, huyen y se van hacia Cartagena de Indias. Es decir, el primer anillo de defensa de la ciudad de Cartagena ha sido roto. Los ingleses penetran profundo en la bahía, establecen su cuartel general eh, muy cerca ya de Cartagena de Indias, en el segundo anillo de defensa, que está conformado por otra pequeña boca con dos fuertes al lado y lado, y allí es donde Blas de Leso vuelve a enfrentarse con el virrey, porque Blas de Leso dice que es necesario que sus buques, los, los que le quedan, que ya no son más que dos buques, porque los demás han sido hundidos en la boca de entrada, pues pide que estos dos buques hagan la defensa, la última eh, defensa de, de Cartagena, pero el virrey dice que es necesario hundir esos buques para que los ingleses no pasen por encima. Pero ya hablas del eso, había medido la profundidad del mar y le decía al virrey que era imposible que los ingleses pasarían por encima porque las aguas eran muy profundas en, en ese punto. El virrey no hace caso, ordena hundir los buques de Don eh, Blas de Leso. Blas de Leso le dice que él es un enemigo de la Armada Española, y eso, por supuesto, es una acusación sumamente grave que el virrey tiene en cuenta para posteriores desarrollos que ustedes mm, se darán cuenta en la medida en que continuemos con el, el relato. De tal suerte que, efectivamente, tal como lo había dicho eh, eh, Blas de Leso, los ingleses pasan por encima de los barcos hundidos entran profundo en la bahía, comienzan a asediar ya el último fortín de los españoles, el tercer anillo de defensa, que es el castillo de San Felipe de Barajas, que es el castillo más formidable militar que se haya construido en el mundo occidental. De tal manera que los ingleses desembarcan, acorralan una compañía de granaderos, eh, un portugués que está al servicio de España se pasa al bando contrario. ...con tan mala suerte, que es capturado pocas horas después... ...y Blas de Leso ordena que se le ahorque por traidor... ...como, digamos, enseñanza para el resto de los soldados... ...para que nadie vuelva a desertar. Pero el virrey se opone porque el sujeto este está herido... ...y el virrey se opone y vuelven a enfrentarse... ...y finalmente Leso pide la baja, el virrey lo destituye... Y Lesos sigue peleando increíblemente como un soldado raso porque ya está destituido como comandante militar de la plaza. O sea, con todos estos avatares, con todas estas afugias y problemas, se desarrolla la defensa de Cartagena de Indias. Y eh, finalmente los ingleses se toman la popa, que es un sitio, un montículo, un convento que había con más altura que el propio San Felipe de Barajas, desde el cual pueden cañonear al castillo San Felipe de Barajas, y rendido el castillo San Felipe, pues prácticamente la ciudad queda en manos de los ingleses. Así las cosas, eh, don Blas de Leso, pues eh, es, está luchando, se sigue enfrentando con el virrey, eh, los dos no se ponen de acuerdo hasta que el virrey ve la situación tan sumamente grave y perdida para las armas españolas, que decide... Devolverle el mando y confiarle la defensa de la ciudad y del último bastión que queda. Blas de Leso lo primero que hace es ahorcar al portugués, eh, exhibirlo como motivo de, de aprendizaje, de lección para los otros que quisieran desertar y manda cavar eh, el foso que es, circunda. El castillo San Felipe, más hondo todavía, eh, lo hacen de noche, eh, vienen en su ayuda mujeres y niños que no están propiamente en el combate y comienzan a cavar ese foso, de tal suerte que las escaleras de los ingleses, cuando lleguen a ponerlas para hacer el asalto final sobre la, las murallas, pues no, no les alcancen a coronar la cima de las murallas. Y al mismo tiempo envía dos eh, personajes que fingen ser desertores para decirle a los ingleses por dónde atacar la ciudad. Estos desertores convencen al mando inglés que la ciudad se debe atacar por determinado punto y finalmente los ingleses son llevados a una emboscada que les tiende Don Blas de Leso y muchos perecen en esa emboscada. Los ingleses efectivamente ponen las escaleras de asalto, llegan a las murallas, pero las escaleras no alcanzan. Los españoles les arrojan bolas de cañón y aceite hirviendo y, y, y hasta agua caliente. Eh, y los ingleses finalmente se retiran, se reagrupan para dar la carga final sobre el castillo, sobre la ladera del castillo, sobre la cual ha hecho don Blas de Leso una trinchera zigzagueante. Eh, los ingleses cargan, vienen los combates cuerpo a cuerpo, la artillería se hace sentir, pero cuando los ejércitos chocan cuerpo a cuerpo, pues se, se silencian las artillerías de parte y parte, los hombres están jadeantes, es mediodía, Cartagena es una ciudad calurosa, está eh, en, en pleno abril y mayo, el, el, el calor es enorme, los ingleses están fatigados y los españoles hacen en ese momento de las 12 del día un toque a oración. Y ustedes se sorprenderán, pero eh, eh, las cornetas españolas tocan a oración, los ingleses se sorprenden eh, porque saben y ya han conocido ese toque, los eh, cañones y, y, y los hombres no se enfrentan, los españoles ponen rodilla en tierra, sale el padre Lobo de la ciudad amurallada, eh, reza el ángelus. Don Blas de Leso reza el Salmo 69 pidiendo protección porque es prácticamente lo único que se puede pedir en unas circunstancias tan difíciles, rodeados de ingleses, con las, eh, la comida escaseando, ya han matado los últimos caballos, ya no hay cómo eh, comer, eh, los hombres están eh, sedientos, hambrientos, eh, no hay casi munición, en fin. La situación es gravísima. Cartagena va a caer y solo un milagro puede evitar que Cartagena caiga en manos de los ingleses. De tal suerte que mmm, Blas de Leso reza ese salmo, vuelve a tocar, eh, vuelven a tocar los clarines de la guerra y los hombres vuelven a chocar. Y Blas de Leso en ese momento. En que todos están como amorcillados, los ingleses están amorcillados, subiendo la ladera, enfrentándose eh, 3.000 ingleses contra 800 españoles, eh, a, cuerpo a cuerpo. Y Blas de Leso ordena abrir las puertas de la muralla del castillo mmm, de San Felipe de Barajas al coronel de Snaux para que salgan los últimos 300 hombres, que son las maestranzas de artillería que tiene mmm, manejando los cañones que ya no son efectivos porque los hombres están combatiendo cuerpo a cuerpo y entonces Desnaux, el coronel, se sorprende, se opone, le dice, pero ¿cómo se le ocurre abrir las puertas de la ciudad si eh, se nos entran los ingleses? Eh, Leso ordena abrirlas y sacar a sus 300 hombres y efectivamente tienen que cumplir la orden y sus 300 hombres salen cargando bayoneta calada y cargan sobre los ingleses que sorprendidos y cansados, pues mmm, se abre una brecha en las filas inglesas, los ingleses retroceden para cerrar la brecha, pero al retroceder se caen, se tropiezan, y lo que es inicialmente un retroceso para cerrar una brecha se convierte en una estampida fenomenal. Los ingleses comienzan a correr ladera abajo, dejando estopas, dejando escaleras, dejando fusiles, dejando cuchillos, dejando todo corriendo y los españoles detrás con la bayoneta calada, rascándoles las costillas, matando a los que caen. En fin, viene un desastre militar inglés. Eh, los ingleses intentan abordar eh, las canoas de desembarco que tienen en la playa. Los españoles capturan otra vez el, el montículo de la popa, el convento de la popa. Liberan la, eh, el asedio que tenían sobre otros dos fuertes, San Sebastián del Pastelillo. Eh, y otro fuerte, y liberan la compañía de granaderos que estaba cercada por el ejército inglés. De tal manera que la carga española es tremenda, vuelve a ondear la bandera eh, real sobre Cartagena de Indias y sobre el castillo de la popa, de tal manera que los españoles ganan esa enorme batalla que significó muchísimo para España y para el imperio. Así, Mm, debemos cerrar este, esta historia diciendo que el virrey eslava escribe un diario en el que le cuenta a Felipe V amañadamente como él vio las cosas, diciendo que Don Blas de Leso eh, tenía mañas de escritor o achaques de escritor, porque escribía en su diario todo lo que iba pasando, y que, entre otras cosas, es el diario que yo he usado para reconstruir todos los escenarios bélicos. Eh, el virrey. Eh, le escribe a Felipe V, acusa a don Blas de Leso de incompetente y finalmente Felipe V envía una carta destituyendo a don Blas de Leso y llamándolo a España para hacerle un juicio de residencia. Pero la carta llega cuando ya Blas de Leso ha muerto de la peste, del tifo que se ha desencadenado eh, por toda la mortandad, los muertos insepultos, la pestilencia. Que había en la ciudad. Fíjense ustedes que la última batalla le costó a los ingleses 900 muertos, por lo menos. De tal manera, pues, que eh, eh, con esa mortandad, pues, la peste se hizo presente en Cartagena de Indias y Don Blas de Leso murió afectado por esa peste. Mm, dicho esto, debo decir que mm, los eh, ingleses, cuando capturaron y rompieron el primer anillo de defensa, Enviaron una goleta muy rápida, muy veloz a Inglaterra para solicitarle, para anunciar el triunfo y la toma de Cartagena de Indias, de tal suerte que los ingleses mandaron a acuñar unas monedas que circularon por toda Inglaterra, donde aparecía Don Blas de Leso arrodillado entregando la espada al almirante Vernon con una leyenda que decía el, la arrogancia española humillada ante el almirante Vernon. Pues fíjense ustedes que esta. El desconocimiento de esta historia se debe justamente a esas monedas, porque cuando viene la derrota, sobreviene la derrota de los ingleses en Cartagena de Indias, en Inglaterra no les quedó más remedio que recoger todas esas monedas acuñadas anunciando el triunfo prematuro, recogerlas todas, enterrar todos los documentos, no hablar de la batalla. El señor Berno se retira a Jamaica. Se estaciona allí un año porque no quiere de la vergüenza que tiene ir a Inglaterra, pero finalmente lo mandan a llamar, pero no le hacen juicio, no lo recibe nadie en el muelle cuando llega a Londres. Eh, hay un silencio sepulcral, Inglaterra oculta siquiera que hubo una batalla o que hubo una intención de toma de Cartagena de Indias o del Imperio Español y por esa razón no se sabe que Inglaterra sufrió una derrota en la otra armada invencible que puso en el mar. Y fíjense ustedes que la armada de Felipe II fue derrotada por los elementos, las olas, el mal tiempo. Fundamentalmente, la armada del almirante Vernon de Inglaterra fue derrotada a cañonazo limpio por los españoles que desmantelaron el 50% de la flota. Los ingleses tuvieron, miren, en, en, en Cartagena se perdió la Florinata de la oficialidad británica. 43 oficiales británicos quedaron tendidos en el campo de batalla. Inglaterra perdió la mejor flota que tenía, su, quedó desmantelada y, y era una oportun, oportunidad enorme para que España hubiese aprovechado y haber podido llevar a cabo su política de derrota final del imperio británico. Pero las cosas son como son y la historia es como es. España no aprovechó esa oportunidad. Don Blas de Leso, que no tenía dinero porque la corona le debía la marina y por supuesto la corona le debía muchos sueldos atrasados, no tenía con qué ser enterrado, lo enterraron en una fosa común. No sabemos exactamente dónde fue enterrado, eso es lo único que no he podido averiguar, no se sabe dónde fue enterrado. En cambio, el almirante Vernon, a pesar de ese silencio inglés, su sobrino logró que fuese enterrado en el pabellón de los héroes ingleses en West, eh, Westminster, y allí su tumba dice que, mentirosamente, por supuesto, en una leyenda, en una inscripción en la tumba, dice que el almirante Vernon llevó en Cartagena de Indias la victoria hasta donde sus fuerzas pudieron llevarla, lo cual es una enorme mentira. Eh, pero bueno, finalmente Carlos III, ya ha muerto Don Blas de Leso, y muerto Felipe V, don Carlos III restituye la memoria de don Blas de Leso y en eh, su hijo mayor lo nombra eh, Marqués de Obieco. Esa es la historia eh, que quería contarles, una historia de un héroe de carne y hueso que creía en la defensa mm, de una patria mucho más grande, mucho más importante, de todo un imperio, y no se circunscribía a una... Parroquia o a defender unos intereses muy locales. Esa es la historia de Don Blas de Leso, un héroe de carne y hueso de la historia de España.